La titular de la Secretaría de Educación, Egla Cornelio Landero, precisó que el uso de uniformes en estudiantes es una decisión consensuada de padres de familia y maestros, donde no existe una obligatoriedad impuesta por la dependencia. La funcionaria estatal hizo un llamado a la Comisión de Educación del Congreso local para que dé esa flexibilidad y no se obligue a los padres a adquirir uniformes. Ante la situación económica, la funcionaria precisó que es un tema de coordinación. Coordinación, para eso están las asociaciones de padres de familia. ¿Por qué le sirve un uniforme a los niños? Es que verá usted, no tenemos ropa para llevar una pieza de ropa todos los días, y sin embargo, y lo digo por experiencia propia, ¿verdad? ¿Cuántos nos compraban dos uniformes? Uno quita y el otro pone. Y el día que no se secaba, ¿cómo lo secábamos? ¿En el ventilador o atrás del refrigerador? Ahí secábamos. Entonces, eso es beneficio para todos. Mira, con eso cuidamos la discriminación por niños, porque hay niños que tienen ropa para ir todos los días, pero hay niños que no. ¿Entonces no habrá prórroga para el uso de uniformes? No, mire, es que no hay imposición. Esto todo es voluntario. No obstante, resaltó que el uso del uniforme es un beneficio, ya que evita la discriminación y presión social entre los niños, ya que no todos los estudiantes disponen de una gran variedad de ropa para poder ir a la escuela. Reportó para Noti 13, Abisac Márquez.